being here, when could you tell us about Damien? ¿Qué te puedo contar acerca de Damien? Damien es mucho un ser humano como tú y yo, en gran medida, pero tiene un nivel muy extremo, digamos, de bagaje, que es esta oscuridad que él lleva encima, de la cual no está completamente consciente, digamos, a gran escala. For you, Glenn, what can the audience expect from Damien? Pues mira, Damien es la historia de un niño, del niñito de la profecía, que ahora ha crecido, tiene 30 años, y se está dando cuenta que es el anticristo y no quiere ser el hombre más malo del mundo. Así que está tratando de mantener su parte humana, su humanidad. Por lo tanto, el programa te lleva a lugares de mucha sorpresa, algunas veces es un shock, pero también es una historia que trata mucho acerca de este personaje, de este hombre que nos empezamos a interesar y las diversas fuerzas que operan dentro de él, sus amigos que no entienden qué pasa ni están seguros. Y es de una larga travesía completa, no solo de Damien, sino de todos los demás. Yo creo que el público va a pasarla muy bien, hay terror, hay momentos específicos de los personajes y muchas sorpresas, yo pienso. Was it difficult to choose the character? Which were the characteristics he needed to have? Excelente pregunta. Él necesitaba sentir compasión, que la gente lo quisiera o le gustara, porque la revelación en el anticristo es diferente. Nosotros necesitábamos que la gente le importara el personaje y también tener su lado oscuro, tener esta arista donde tenía que ser alguien vulnerable, pero que no puede ser relegado, que lo podemos ver enojado, que podemos ver cómo va creciendo su maldad en el personaje. Por lo tanto, necesitaba tener todos estos rasgos de personalidad que se desarrollaran en un arco. Y Bradley, a través de su enorme calidad artística, nos ha podido dar todo esto. Hizo un trabajo enorme, maravilloso. This is for you. Was there any supernatural incident during the shooting? That's more of a question for Glenn. Esa es una pregunta más para Glenn, porque la verdad yo no tuve tanto nada de sobrenatural, pero parece que a Glenn lo rodeó. Pues mira, en mi caso, había un pájaro que se pegó contra el cristal de mi casa, no tengo idea cómo fue eso, pero por dentro de mi casa y se murió. Otro pájaro se murió dentro de mi casa, un escritor, tenía tres pájaros diferentes que también se estrellaron en sus ventanas. Un director lo atacaron, cuervos, había cuervos afuera de mi ventana, había un búho y una paloma cuando estuvimos filmando en el set. Es decir, muchas muertes de pájaros durante la filmación. Y en el programa también tenemos muchos pájaros, pero no sé, unos 15 incidentes diversos. Pues fue como muy tenebroso, ¿no? La verdad, raro. Did you feel scared when portraying the role? Hubo momentos donde Damien sí tiene temores. Yo no diría que experimenté esos temores de la misma manera que tú esperarías, ¿no? A lo mejor como esperaríamos si nos vamos a una película de terror típica, donde está el público que experimenta ese nivel de miedo, de terror. Yo creo que el caso era más bien como generar los temores dentro de mí mismo en cuanto a lo que tenía que ver con Damien. No es fácil, ¿no? Cuando tienes todo el equipo técnico y el boom y te lo están sosteniendo en tu cara, muy cerca de tu cara. No, y se supone que estás solo en la oscuridad. Pero hubo, digamos, suficiente material escrito al cual poder apegarme para recrearlo. La situación mental que Damien tiene, y a partir de eso, pues sí, puede ser un poco atemorizante, pero digamos, no como el estereotipo, no de una manera ortodoxa, diría yo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Que tengan un bonito día. Gracias.
he's coming. The Beast.